Y estamos enfrentados a unos problemas reales, no imaginarios, que son de unas dimensiones enormes. Mirémoslos. Nuestro campo no está produciendo comida. ¿Y cómo lo saben ustedes? Ah, muy fácil. Hay una cifra oficial de cuánta comida estamos importando. ¿Cuánto de lo que comemos no es nuestro? No es obra de nuestros campesinos ni es fruto de nuestra tierra. Pues en el año 2015, con cifras oficiales, sin contar el contrabando, importamos 11,5 millones de toneladas de comida. 11,5 millones. Para que se imaginen esto de qué magnitud es, pongan camiones de 30 toneladas, es decir, unas mulas de esas gigantescas en fila, se necesitan 450 mil mulas de esas para transportar la comida que traemos, porque el campo colombiano no la produce. Ese es un resultado pavoroso de todas estas conversaciones de La Habana y de la poca fe que los colombianos tienen en el futuro, y especialmente los campesinos, que están aterrorizados. Nadie en el campo tiene fe.